Bienvenidos a Reflejo Universitario, nos da mucho gusto saludarles y que nos sigan una semana más a través de nuestro canal de YouTube y nuestra transmisión en nuestra página de Facebook. Hola Deya, como ya estábamos comentando un poco antes de estar en el set, ya se acerca la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2017. Y pues bueno, estamos muy emocionados, se llevará a cabo del 11 al 19 de marzo del presente año. Así es David, un evento muy esperado por los yucatecos y esta es la primera ocasión en la que tendremos como invitados a una universidad, un estado y un país. ¿Quieres saber de cuáles se tratan? No te pierdas esta nota que tenemos a continuación. Se acerca la sexta edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. El viernes 10 de febrero, en rueda de prensa, se dieron a conocer algunos detalles de esta edición 2017. En esta ocasión se tendrán como invitados al estado de Campeche. Junto con la Universidad Autónoma de Campeche y el país invitado será la República Popular China. Rodolfo Cobo Argüelles, director de la FILEI, también destacó la presencia de otros 12 países, 21 universidades mexicanas y 130 editoriales. Como cada año, se llevarán a cabo diversos talleres, congresos y coloquios, además de la participación de aproximadamente 350 escritores, académicos y periodistas. La edición 2017 busca promover las artes visuales. Entre las actividades de esta naturaleza destacan las exposiciones de Barry Domínguez y Juan García Ponce. Como ya es tradición, también se otorgará el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco, el cual será entregado a la escritora Cristina Rivera Garza, autora de la novela Nadie me verá llorar. Del 11 al 19 de marzo, no te pierdas la FILEI en su edición 2017, que como cada año busca la promoción de la lectura, el arte y la cultura con actividades para todo el público. El lunes 13 de febrero, el Dr. José de Jesús Williams inauguró la ampliación del Laboratorio de Bioarqueología de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. Actualmente, el Departamento de Arqueología está desarrollando diversos proyectos gracias a convenios firmados con diferentes instituciones nacionales e internacionales. El Laboratorio de Bioarqueología es un espacio dedicado al estudio y resguardo de restos óseos de seres humanos. En conjunto con los talleres de histomorfología y osteología humana, brindan a estudiantes e investigadores la oportunidad de especializarse en este ramo de la arqueología, además de llevar a cabo investigaciones y proyectos de titulación. Gracias a esta ampliación, se espera poder llevar a cabo aún más proyectos de investigación, así como generar más oportunidades de estudio para los futuros egresados de la licenciatura en arqueología. El próximo jueves 23 de febrero a las 8:30 de la mañana, en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, el doctor Carlos Bojorquez Ursainz impartirá una conferencia sobre los 140 años desde la visita más importante de José Martí a nuestro estado. Les tenemos más información en la siguiente nota. La figura de José Martí es una figura cenital en América Latina y en el mundo hispano, aunque realmente a Martí, entre su muerte y el 1959, prácticamente solo se conoce como poeta, no como ideólogo de la revolución. Es hasta el 1959, cuando se le da otra orientación al pensamiento de Martí, ¿no? Y creo yo que en muchos países de América Latina hay momentos en los que se recoge con más pasión la obra de Martí. En la vida política, con la UNESCO, dedica un espacio a la obra de Martí, ahí está resguardada la obra de Martí como un patrimonio de la humanidad. También todas las ceremonias y conferencias, esta misma que estábamos promoviendo, se considera el patrimonio intangible de la obra de Martí. Y existen en muchas partes del mundo. Antes de él, solo fuimos imitadores del romanticismo europeo, español, francés, pero con él se despierta, y no solo él, ya después muchos autores, hasta hoy somos una potencia. Todo lo que no tenemos en dinero en América Latina lo tenemos en cultura literaria, ¿no? Y en cultura artística. Y voy a tener el honor de presentar una conferencia aquí en la facultad, una conferencia sobre los 140 años de la visita más importante de Martí a Yucatán. Y pues desde luego es para la comunidad estudiantil y magisterial de esta casa de estudios. Y
Y bueno, de ella recalcar esta invitación a esta conferencia con motivo de los 140 años que José Martí pisó tierras yucatecas. También es muy importante recalcar que el estilo de poesía de este autor fue el que inspiró a la corriente literaria del modernismo. Y no fue únicamente un poeta, también fue un revolucionario que inspiró a Fidel Castro durante la Revolución de Cuba. Bueno, con eso terminamos la sección de noticias. No se despeguen porque seguimos con más en Expresarte. Y ha llegado el momento de la sección de Expresarte en Reflejo Universitario. Por segunda ocasión, la ciudad de Mérida ha sido acreedora al título de Capital Americana de la Cultura y por este motivo, durante todo el año 2017, se estarán llevando a cabo distintos eventos interdisciplinarios como también enfocados a la danza, el teatro y la música. Si ustedes quieren asistir a alguno de estos eventos, solamente tienen que estar muy atentos a las fechas y por eso también nos dimos a la tarea de asistir a uno de estos eventos y esto fue lo que sucedió. Me encuentro en el Parque de la Iglesia de Santa Ana, en otro magnífico evento de la Ola de Festejos de Mérida, Capital Americana de la Cultura 2017. A mis espaldas se lleva a cabo las Noches de Jazz, un evento que ha tenido una magnífica respuesta por parte de los ciudadanos, quienes desde temprano han venido a disfrutar de los artistas invitados. Mérida, posicionada como uno de los mejores destinos de este 2017, ha sido nombrada por segunda ocasión Capital Americana de la Cultura, sumándose a otras ciudades del continente americano que han conformado una prestigiosa lista desde 1998, año en el que se fundó este reconocimiento, con el objetivo de contribuir a un mejor conocimiento entre los pueblos del continente americano. Creo que es algo que todos estamos esperando, este premio para Mérida, porque sabemos que vamos a tener muy buenos eventos como este. Y la verdad es que, pues bueno, bienvenidos a todos los eventos como estos. Lo que noto en este concierto es que tienen un muy buen equipo, muy buen sonido. La verdad es que me parece muy bien lo que están haciendo por Mérida, por lo que está representando Mérida. Ha parecido muy enriquecedor para los habitantes de la ciudad. En particular los que están situados en el centro histórico, que han aprovechado el lugar para proyectar a la ciudad como un centro importante de cultura en México y también en otros países. El programa de este año para nuestra Blanca Mérida se divide en cuatro secciones. Cartelera de las Américas, en donde disfrutaremos de un evento de cada país del continente americano. México en Mérida. De manera similar, reúne reconocimientos de cada estado del país. Jueves de Peón Contreras. Un recinto tan emblemático como el Teatro Peón Contreras tendrá un evento musical al mes. Programa especial, en donde se tendrán espectáculos de danza y teatro de compañías internacionales. La ciudad de Mérida no ha dejado de crecer culturalmente y prueba de ello es tener una Carta de Derechos Culturales que garantiza la cultura para todos sus habitantes, ofreciendo más de 12.000 eventos culturales al año, programados por las diferentes instancias del gobierno y por decenas de entes culturales independientes. Les recuerdo consultar la cartelera de los próximos eventos de las distintas disciplinas que se llevarán a cabo durante todo el año. Así que ya lo saben, no se lo pierdan. Así es que ya lo saben, tienen todo el presente año para asistir a alguno de los distintos eventos culturales que se estarán llevando a cabo, ya que Mérida es la capital americana de la cultura. Y ya que estamos hablando de invitaciones, también los queremos invitar este jueves 23 de febrero a que asistan al concierto Rusia a través del tiempo que se estará llevando a cabo en el Teatro Felipe Carrillo Puerto del Centro Cultural Universitario. Aquí les tenemos mucha más información para los que quieran asistir. Desde las lejanas tierras rusas, en donde abunda el folclore y la tradición de una región culturalmente rica, proviene la belleza musical característica de las composiciones clásicas de grandes como Tchaikovsky, Shostakovich y Korsakov, entre otros.
y que podremos escuchar en el concierto de voz y piano Rusia a través del tiempo. La nostalgia, el ingenio y riqueza instrumental de la escuela rusa es palpable en las piezas que podremos disfrutar este 23 de febrero a las 8 de la noche en el Teatro Felipe Carrillo Puerto, gracias al Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la UADY. Bueno, para empezar, que es música rusa y son pocas las ocasiones donde podemos escuchar música rusa para canto, para vocal. No es algo que se ponga con frecuencia. Y vamos a hacer un pasaje por todas las épocas del repertorio ruso, ¿no? La idea surge, que la maestra aquí es de nacionalidad búlgara, que están pues muy cerca de la cultura rusa, y yo estuve estudiando en Rusia durante 6 años. Regresé recientemente a Mérida, que es mi ciudad de origen, y pues decidimos hacer un poco de música juntas. Porque la música rusa es parte del repertorio de todos los músicos. Entonces no es algo muy diferente, muy especial que vamos a hacer en ese sentido, porque para nosotros es algo que podemos disfrutar, ¿no? Es algo innovatorio, digamos. Les esperamos en el concierto Rusia a través del tiempo este jueves 23 a las 8 de la noche en el Teatro Felipe Carrillo Puerto. El acceso al evento es libre y no requiere compra de boleto, así que asiste y deja que la música te transporte a los paisajes de la inigualable Rusia. No pueden desaprovechar ninguno de los grandes eventos que se van a estar llevando a cabo durante todo este año. Esto fue todo en la sección de Expresarte, los dejamos con la sección de Deportes. Bienvenidos a la sección deportiva de Reflejo Universitario. Y hoy vamos a platicar acerca de que la Universidad 2017 está cada vez más y más cerca. Es por eso que los equipos jaguares de la UADY de distintas disciplinas, tales como fútbol, básquetbol, softball, entre otros, comienzan las etapas clasificatorias. Si quieres enterarte de los partidos que se vienen, vamos a ver la nota a continuación. La Universidad Nacional 2017 ya está cerca y la primera parte de la clasificación ha comenzado. Te invitamos a seguir de cerca a nuestros jaguares y jaguarcitas en la fase estatal. El baloncesto se disputará en las canchas del Tecnológico de Mérida los días 25 de febrero, 4, 5 y 10 de marzo. El béisbol tendrá como sedes la Universidad Modelo y el Tecnológico de Mérida, jugando el 20, 22 y 24 de febrero y el 1 y 3 de marzo. El fútbol asociación comenzará el 22 de febrero y continuará el 1, 8 y 10 de marzo, teniendo como sedes los campus de cada universidad. Por su parte, el fútbol barda se jugará en marzo los días 1, 3, 4 y 10 en las canchas de la Universidad Marista y Modelo. El handball se jugará el fin de semana del 3 al 5 de marzo en el Complejo Deportivo La Inalámbrica y también en el Puerto de Progreso. En la Unidad Deportiva Cuculcán se llevará a cabo las pruebas de halterofilia el viernes 3 de marzo. Nuestras jaguarcitas de softball jugarán el martes 21 y el jueves 23 de febrero en el campo del Injuve. Y el voleibol de sala tendrá lugar el 20, 22 y 24 de febrero y también el 1 de marzo, mientras que el voleibol de playa se realizará el 4 de marzo. Ambas modalidades en las canchas del Tecnológico de Mérida. Asiste a los próximos partidos y apoya a los jaguares y jaguarcitas en la búsqueda por el pase al regional que comenzará el próximo 23 de marzo en Campeche. Los jaguares de la UADY continúan su segunda vuelta en la Liga Premier de Yucatán. Tanto en la primera fuerza como en la categoría de cadetes continúan su lucha por el pase a las liguillas. En primera fuerza, los jaguares se encuentran en el séptimo puesto de la tabla general con 5 ganados, 3 empates y 5 derrotas, sumando un total de 18 puntos en 13 partidos.
Kevin Sierra, con 11 goles, está en el cuarto puesto de goleo abajo por solo 2 goles del primero. En la categoría cadetes, con 9 victorias, 3 empates y una derrota, nuestros Jaguares suman 30 puntos para colocarse en el segundo puesto debajo de la Universidad Modelo, y en la tabla de goleo, Kevin Sierra aparece nuevamente, pero ahora como líder con 22 goles. Para más información, no te despegues de Reflejo Universitario y no olvides seguir la página deportes.wadi.mx para más información de los Jaguares en la Liga Premier. Y en lo que respecta a la Universidad 2017, las Jaguarcitas de softball han culminado con su preparación. Vamos a ver la nota a continuación. Las Jaguarcitas de la UADY concluyeron su preparación para la fase estatal de la Universidad 2017 con un encuentro ante la selección menor de Yucatán en el campo de la Colonia Sarmiento. Nuestras chicas de softball fueron derrotadas 10-2 el miércoles 15 de febrero. El encuentro fue parte de un cuadrangular organizado por el IDEI para preparar a sus selecciones. La selección menor comenzó su ataque desde la primera entrada con 2 anotaciones para tomar la ventaja, mientras que las Jaguarcitas solamente descontaron una. Para la parte alta de la sexta entrada, las Jaguarcitas lograron sumar una más a su cuenta con sencillos de Laura de la Grana y Edith Paul. Pero las rivales ya tenían 7 en total y con 3 más en la séptima cerraron el marcador. En su salida, las Jaguarcitas no lograron empatar ante la pitcher Valentina Pérez, quien tiró todo el encuentro por la selección menor de Yucatán. Alejandra Cupul fue la encargada de abrir por las de la UADY y en una labor de 5 entradas permitió 4 carreras y 5 hits, retirando a 3 por la vía del ponche. Conocernos un poco más, sobre todo la unión, porque no todas nos conocemos perfectamente. Como está todavía empezando el equipo, pues creo que conocernos, a ver qué nos falta, en qué somos bajas, en qué somos altas. Yo creo que sobre todo eso. Debemos de superar la etapa, te digo, vamos con todo. Nosotros tenemos que ganar el primer partido con el mejor carreraje posible y no confiarnos para nada definitivamente, y salir a buscar el segundo para tener el mejor performance en ese sentido y ya prepararnos para la siguiente etapa, que es el regional. No sabemos si hay competidores, lo único que sabemos que es a fines del mes de marzo en la ciudad de Campeche. Con este partido, las Jaguarcitas ya se encuentran listas para enfrentar a la Universidad Privada de la Península el 21 y 23 de febrero a las 11 de la mañana en el campo del Injuve. Asiste y apoya a las Jaguarcitas. No olvides estar pendiente tanto de la Liga Premier de Yucatán como de la Universidad 2017. Aquí en Reflejo Universitario vamos a traerte absolutamente todos los detalles. Por mientras, vamos a una pausa y regresamos con la cuarta sección. Ya estamos en la cuarta sección de Reflejo Universitario. De ella, como nosotros sabemos, nuestra universidad tiene una enorme cantidad de licenciaturas contenidas en diversos campus. De hecho, nosotros estamos en el campus con el nombre más largo de toda la universidad, que es el Campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativas y Humanidades de la Universidad Autónoma de Yucatán. Está muy, muy largo. Respira. Pero también tenemos otros campus, como el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el Campus de Arquitectura, Arte y Diseño, entre otros. Así es, David. Como dices, tenemos una infinidad de facultades concentradas en sus respectivos campus, pero ¿cuántos de nosotros los hemos visitado o sabemos qué se hace en ellos? Es por eso que el equipo de La Cuarta decidió salir a investigarlo en un reportaje especial que se llama De Visita en tu Campus. Vamos a verlo. Como parte de las celebraciones del 95 aniversario de nuestra alma mater, en Reflejo Universitario decidimos hacer una serie de reportajes en los cuales visitaremos los distintos campus de nuestra universidad. Y qué mejor que comenzar con el más antiguo, el Campus de Ciencias de la Salud, que se fundó en 1833. ¡Vamos a verlo! El campus está conformado por la Facultad de Medicina, la Facultad de Enfermería, la Facultad de Odontología y la Facultad de Química. Y a pesar de que no se ubican en la misma sede, todos los edificios se encuentran en la misma zona de la ciudad. Para conocer mejor el Campus de Ciencias de la Salud, me encuentro ahorita con Pepe Castillo, que es uno de los estudiantes de nutrición en esta facultad. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Deya, y muchas gracias por la invitación. Y como dices, sí, estoy cursando ahorita el octavo semestre de la licenciatura en nutrición. Me gusta mucho mi carrera, la verdad.
Es fascinante y gracias a ello aprendes a cuidar a las personas, mejorar su calidad de vida y sobre todo a prevenir muchas enfermedades. ¿Pero qué te parece si vamos a dar un recorrido por la facultad? Fue fundada en 1833 por el gobernador del estado, Don Tiburcio López, bajo el nombre de Escuela de Medicina del Sureste, y fue hasta 1938 que adoptó el nombre de Universidad de Yucatán. Bueno, ahorita estoy con alumnos de medicina y vamos a jugar cierto o falso. ¿Es cierto que los alumnos de medicina no tienen vida social? Es falso. Yo creo que el balance es entre la vida social y la vida de estudio. O sea, cuando tienes que estudiar, pues estudias. Cuando tienes chance, pues puedes salir con tus amigos y vivir la vida. ¿Cierto o falso que tienen una piscina de cadáveres? Cierto. Verdadero. Verdadero. A ver, ¿y por qué? Cuéntame, ¿de qué es esa piscina de cadáveres? No podemos hablar mucho acerca de ello. Top Secret. Ahorita nos encontramos en una zona muy conocida de la facultad. Aquí vienen los graduados a tomarse fotos junto a la estatua de Luis Pasteur. Pues es algo muy curioso sobre los graduados de aquí de la Facultad de Medicina. Y hablando sobre los graduados y las licenciaturas, ¿qué licenciaturas podemos encontrar en la Facultad de Medicina, Pepe? Bueno, pues en la Facultad de Medicina se encuentran las licenciaturas de médico cirujano, de nutrición y también la de rehabilitación, que aunque no se encuentran en este edificio y están en otro, son parte de la facultad. ¿Qué les parece si ahora vamos a ver la unidad de rehabilitación? Cerca de la unidad deportiva inalámbrica podemos encontrar la unidad universitaria de rehabilitación. ¿Qué te parece, Pepe, si vamos a visitarla? Vamos. ¿Me podría explicar un poco sobre cuáles son los servicios que da la unidad de rehabilitación? Sí, la unidad universitaria de rehabilitación tiene tanto el servicio de valoración, que es donde el paciente llega por primera vez, ya sea que lo atienda un licenciado en rehabilitación para determinar su nivel de funcionalidad o que lo atienda un médico rehabilitador para determinar el problema inicial, y de ahí se pasa al área de rehabilitación. Está dividida en 6 laboratorios. Está el laboratorio de terapia acuática, donde se trabaja en la piscina terapéutica, el laboratorio de electroterapia, donde tenemos todos nuestros equipos electromédicos, el laboratorio de estimulación temprana, donde nos encontramos, que es donde trabajamos con niños básicamente, el laboratorio de terapia ocupacional, donde se trabaja todo lo que es la adaptación de las actividades de las personas a su vida cotidiana a través de diferentes modelos y diferentes estrategias, y el laboratorio de mecanoterapia, que es donde se hace todo el ejercicio terapéutico. A un lado de la unidad universitaria de rehabilitación se encuentra la Facultad de Química. ¿Tú la conocías de ella? La verdad es que no la conocía, Pepe. Yo solo sabía la que está dentro de las de ingeniería, pero de esa les vamos a hablar más adelante. ¿Qué te parece si vamos a conocer esta? Este centro de estudios tuvo su origen ligado a la Facultad de Medicina y es hasta 1922 que el Consejo Universitario restablece la escuela bajo el nombre de Escuela de Química y Farmacia. Su primer director, el licenciado Ernesto Patrón, propone darle el nombre de Facultad de Química y Farmacia del Estado. En la Facultad de Química pues contamos con el laboratorio de análisis clínicos para cualquier usuario que quiera venir a hacerse los exámenes cada mes. Y como estudiante, pues nosotros tenemos la participación en la salud, ¿no? En los hospitales, en los centros de salud. Nosotros nos relacionamos mucho con la gente. Bueno, ahora me puedes contar como un poco sobre los estereotipos que hay de tu licenciatura. Ah, claro, los estereotipos que tenemos en nuestra licenciatura es como que primero los médicos, los enfermeros y de último nosotros, que creo que nadie le toma la importancia a los químicos, que debe ser algo que creo que puede cambiar y que debe de cambiar, porque somos nosotros los que nos encargamos de hacer los análisis a los estudiantes, digo, a las personas que se prestan para hacer los análisis y decirles, oye, está bajo tus niveles de glucosa, tus niveles de triglicéridos, y eso es lo que le da el diagnóstico al médico y se los da a los usuarios, ¿no? Muy bien, Deya, y después de todo este recorrido, ¿qué te pareció el área de la salud? Pues la verdad, Pepe, es que me gustó mucho tu área y yo no conocía el campus de Ciencias de la Salud y fue algo muy padre conocer más sobre mi universidad. Pero esto es solo una parte de lo que veremos sobre el campus de Ciencias de la Salud. No se pierdan la segunda parte muy pronto, solo por Reflejo Universitario. Bueno, Deya, la verdad es que estuvo padrísimo este reportaje. Y bueno,
Yo en lo personal sí sé que la Facultad de Química está dentro del campus de Ciencias de la Salud, pero ya me he topado con personas que no sabían ni que existía una Facultad de Química ni que estaba contenida dentro del campus de Ciencias de la Salud. Y así como sucede con esta, sucede con otros campus, personas que no saben que, por ejemplo, existe una licenciatura en Biología Marina, en Biología, en Licenciatura en Ingeniería Física, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, David. La verdad es que yo aprendí bastante sobre este campus yendo a esta visita. Y no se pierdan la segunda parte del Campus de Ciencias de la Salud muy pronto. Si quieren estar enterados, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Ya lo saben, nos vemos la próxima semana. Esto fue Reflejo Universitario.